Bienvenidos a SERIAE, espacio orientado a postulantes, en el que conocerás sobre la oferta académica que ofertan todas las diferentes escuelas del IAEN. También conocerás aquellas preguntas frecuentes que siempre se nos vienen a aquellos que queremos postular: las facilidades de pago, becas, el proceso de admisión. Así que es esta información que tú necesitas para saber y decidirte para unirte al IAEN. Bienvenidos. De la Escuela de Seguridad y Defensa, Joan Espín, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, quisiera preguntarle, ¿por qué tendría yo que estudiar en su escuela, la Escuela de Seguridad y Defensa? Bueno, en realidad estamos con una oferta académica de la maestría en Conflicto, Negociación y Paz, que se trata de una maestría única, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la región. Una maestría que está enfocada sobre todo en responder a los principales desafíos que ahora como sociedades enfrentamos: la construcción de la cultura de paz, de sociedades más pacíficas, donde se promueva sobre todo la convivencia. Muy bien, encaminado justo a eso, ¿cómo la malla curricular aporta a que justamente los estudiantes salgamos con ese conocimiento para crear planes, programas, que vayan encaminados en crear una sociedad más pacífica? La malla curricular está enfocada en un inicio en proveer de herramientas teóricas para poder comprender los conflictos que aquejan a nuestras sociedades, pero en un segundo momento nos ofrece herramientas muy prácticas para la resolución de esos conflictos, para poder diseñar políticas, para poder plantear acciones, plantear proyectos. Y algo que me parece también muy importante es poder evaluar esas acciones que se van implementando. Algunas de las cátedras que tenemos incluidas en la malla curricular, por ejemplo, se enfocan en la contención de las crisis políticas en la región latinoamericana, en la gestión estratégica del conflicto, en la construcción de la cultura de paz, la toma de decisiones y también en la comprensión de los conflictos emergentes y derechos humanos. Muy bien, quisiera preguntarle, ¿en qué me ayudaría a mí en mi trayectoria profesional tener aquellas destrezas que justamente la maestría me está brindando? Bueno, como mencionaba, sobre todo esta es una maestría con un componente muy práctico que lo que nos va a permitir de alguna manera es desarrollar estas capacidades para la resolución de conflictos y para la resolución de conflictos de índice muy amplio: conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos culturales. Entonces, en ese sentido nos permite abarcar un amplio espectro en realidad en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos como tal. ¿Y cuál es el perfil que debería tener yo para ingresar a su maestría? Dado que se trata de una maestría bastante amplia, el perfil principal sería para estudiantes de ciencias sociales, pero también de ciencias del comportamiento, derecho, y en general para cualquier profesional con título de tercer nivel que esté interesado en la resolución de conflictos. También me podría explicar un poco cuáles son los diferentes profesores, docentes que brindarían clases. Bueno, nuestra planta docente, y es algo que quisiera recalcar, está compuesta en su mayoría por profesionales con título doctoral. El coordinador de la maestría de Conflicto, Negociación y Paz, el doctor Patricio Rivas, por ejemplo, es doctor en filosofía por la Academia de Ciencias de Rusia, pero en la planta docente contamos también con profesionales como la doctora Carla Álvarez en estudios políticos, el doctor Daniel Pontón, que tiene una larga trayectoria en temas de seguridad, y en general docentes a nivel de doctorado. Muy bien, y también quisiera preguntarle, ¿qué le diría usted a un estudiante que se quiere postular en la maestría de Seguridad y Defensa? En realidad le animaría a que se postule por tratarse de una maestría que está atendiendo a una problemática nacional, que es el nivel de conflictividad. Es una problemática que ha venido incrementando en el país, entonces es muy relevante en la actualidad una formación que nos permita atender esta conflictividad. Le animaría a postularse. Muchísimas gracias, Joana, de la Escuela de Seguridad y Defensa. Estamos aquí con Ana Marcela Paredes, coordinadora de la Maestría de Auditoría Gubernamental y Control.
de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Bienvenida, Ana Marcela. Sí, muchas gracias, Camila. Es un gusto poder ofrecer la diferente oferta académica que desde la Escuela de Gobierno y Administración Pública hemos preparado para todos los servidores públicos y personas vinculadas a los distintos gobiernos seccionales para que puedan efectivamente pues encontrar en cada uno de los programas que hemos diseñado una opción para que por sus propios méritos puedan ascender en sus instituciones públicas. Así que va a ser interesante conversar sobre las particularidades de los diferentes programas que ofrece la escuela. Así es, justamente vamos a comentarnos de algunas cosas importantes sobre la maestría, las diferentes maestrías de la escuela. Muy bien, por favor, Ana Marcela, ¿nos podría comentar un poco sobre las diferentes maestrías que tiene la Escuela de Gobierno y por qué un estudiante debe aplicar a ellas? Sí, es una muy buena pregunta. Son 4 los programas que ofrece nuestra Escuela de Gobierno y Administración Pública. La primera es una especialización en gestión pública y la particularidad de esta especialización es que es únicamente de 6 meses. Mientras los 3 programas que les voy a comentar, los tres programas de maestría son con una duración de 1 año, la especialización la pueden obtener en tan solo 6 meses, lo que se vuelve pues un aspecto importante a considerar en un medio tan competitivo como lo es el sector público. La siguiente maestría es la que coordino en Auditoría Gubernamental y Control, la maestría en Gestión Educativa y la maestría en Gerencia de Empresas Públicas. Todos estos programas lo que buscan es justamente fortalecer al servidor público. Lo que quieren es que guarden coherencia con ese plan del servidor público y, por supuesto, hacer que hayan servidores públicos que estén muy familiarizados con la temática a la que continuamente se exponen, ¿no? Muchas de las veces nuestro cuestionamiento es esa improvisación que puede haber, de pronto esas cuotas políticas que pueden estar en las instituciones públicas, y lo que se quiere precisamente desde el IAEN estamos trabajando es para que haya un verdadero proceso de integridad en donde los méritos importen, en donde esos méritos hagan que los servidores públicos puedan ascender, puedan tener una carrera brillante y por supuesto puedan aportar con tecnicidad en las tareas en las que tienen que desarrollarse diariamente. Muy bien, ¿nos podría comentar un poco cómo la malla curricular justamente aporta a que estos estudiantes tengan ese conocimiento en gestión pública para el desarrollo del país? Bueno, lo importante es que son programas que ya tienen larga data. Por ejemplo, la maestría en Auditoría Gubernamental y Control tiene ya 6 años de vigencia. Todo este tiempo nos ha servido justamente para reformular incluso el programa y tener precisamente las áreas que son de importancia vital para el desenvolvimiento, por ejemplo, de la auditoría gubernamental y el control. Me refiero a áreas temáticas como la auditoría financiera, el tema de la contratación pública, temas que pueden ser tan importantes no solamente para quienes están en la Contraloría General del Estado, sino para todas las instituciones públicas que están sometidas a procesos de auditorías internas. Especialmente, y tenemos muy buenos estudiantes que salen de los gobiernos autónomos descentralizados. Así que el campo es muy amplio y precisamente se inserta dentro de esta lógica de la integridad pública. Es una muy buena medida para prevenir y erradicar la corrupción. Muy bien, también nos podría comentar un poco cuál es el perfil que debe tener un postulante de sus maestrías. Sí, bueno, la idea es que sean precisamente personas que estén familiarizadas con la temática, que comprendan la complejidad de estas diferentes temáticas y que puedan demostrar esa experiencia en la temática, un título de tercer nivel, y con ello pues puedan, a través de estos programas, profesionalizarse en ese área de expertise. Muy bien. También creo que es importante que comentemos un poco sobre cuáles son las fortalezas que tienen las diferentes maestrías que tiene la Escuela de Gobierno y Administración Pública, ese aspecto diferenciador de las demás. Sí, Camila, es un tema muy importante que precisamente el IAEN es la universidad de los servidores públicos del país. Es importante que este enfoque sea pues concebido y entendido precisamente desde ese servicio público, desde ese elemento tan importante para toda una sociedad. Y nuestro enfoque pues es particularmente diseñado para los servidores públicos, para que podamos todos apropiarnos de esta res pública, de esta cosa pública que nos pertenece a todos
y que supone pues muchos esfuerzos, y en este caso nuestro esfuerzo académico es por garantizar que los profesionales que se educan en el IAEM tienen altos niveles competitivos, están en capacidad precisamente de enfrentar estos retos que tiene la administración pública en el país. Muy bien, también creo que algo que es muy importante que se comente en este momento es ¿cuál es la planta docente que ofrece la Escuela de Gobierno? Bueno, eso es un tema muy importante también. Creo que es necesario que quienes nos estén viendo este momento conozcan que la planta docente de nuestra Escuela de Gobierno y Administración Pública y de todo el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una planta probada. Son profesionales que tienen expertise en estas materias. En el caso, por ejemplo, de la maestría en Auditoría Gubernamental y Control, aparte de nuestra planta docente probada de nuestra escuela, me refiero a nuestra propia decana, la doctora Andrea Carrión, que goza de gran prestigio nacional e internacional, el doctor Paul Cisneros, la doctora Irma Jara, el doctor Carlos Paladines, solo por citar unos ejemplos de nuestra planta docente de escuela. Más allá de ellos, pues tenemos profesionales que son especialistas en la materia. Por ejemplo, en Auditoría Gubernamental y Control, tenemos profesionales que pertenecen a la Contraloría General del Estado, como el doctor José María Saldumbide, solo por citar un ejemplo, el doctor Guido Escobar, que son profesionales especialistas en su temática y además que trabajan años en Contraloría General del Estado y que están en plena capacidad de responder esas problemáticas reales, no solamente como un caso ajeno, sino más bien problemáticas reales que realmente preparan al estudiante y le dan todas las destrezas para que pueda pues resolver los conflictos de la vida diaria. Finalmente, quisiera saber, ¿cuál es ese aspecto? ¿Qué le diría usted a un postulante de las diferentes maestrías de la escuela? ¿Y usted qué le diría? ¿Cómo cree que iría con su trayectoria profesional después de haber cursado alguna de las maestrías? Bueno, como recomendación personal, yo sí les podría decir que es un buen momento para educarse, para crecer, para entrar en este medio tan competitivo de hoy por hoy. Y precisamente el factor adicional de que se pueda hacer un año de manera virtual sí contribuye para que desde las 24 provincias el tema del transporte no sea un óbice para que puedan estudiar cualquiera de los programas en los que tengan pues especial interés. Creo que hacer una maestría de este nivel en un año en una modalidad virtual es realmente una gran oportunidad para que se decidan aquí y ahora a estudiar en la mejor universidad que prepara a los servidores públicos del país. Muchísimas gracias, Ana Marcela, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Bienvenidos una vez más. Estamos con Diego Martínez, docente de la Escuela de Prospectiva Estratégica. Bienvenido, Diego. Hola, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, comencemos un poco a meternos en el tema. Coméntame, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la maestría que ustedes están ofertando? Bueno, la maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial es una maestría que nos ayuda a pensar la planificación del desarrollo hacia el futuro con una visión de largo plazo en común. Estamos en un contexto, como tú sabrás, de vulnerabilidad socioeconómica a nivel mundial. Estamos en un contexto de globalización económica y financiera acelerada que nos trae muchos cambios a escala de los territorios y esos cambios son drásticos. Esos cambios en algunas ocasiones son dramáticos. Esos cambios en algunas ocasiones los actores piensan que son irreversibles. Frente a esos cambios, si bien hay amenazas, pero también hay desafíos. Y en términos de planificación prospectiva, la planificación prospectiva tiene un rol político y es consolidar la democracia local. Nosotros hablamos en la maestría de planificación prospectiva, hablamos de prospectiva acción. Eso quiere decir que no se reduce a un plan normativo, a un plan técnico, a una guía, a una metodología, sino que la maestría en planificación prospectiva te da las herramientas para generar las bases de un pacto social, de un pacto social colectivo de futuro. Básicamente eso sería. Muy bien, cuéntame un poco, ¿cómo la malla curricular aporta que el estudiante salga con un conocimiento en prospectiva y planificación a largo plazo? Claro, bueno, antes de eso quisiera mencionar que nosotros como país necesitamos prospectivistas, necesitamos planificadores prospectivistas
para monitorear cambios en tiempo real de los territorios. Necesitamos planificadores para debatir cuáles son los nuevos territorios de la acción colectiva desde la inteligencia territorial. Pero necesitamos prospectivistas para modular escenarios, para construir regiones competitivas en lo local y que se articulen a lo global. La globalización está y tenemos que competir en la globalización. Y necesitamos estos prospectivistas que analicen que es fundamental tener buenos niveles de organización en las distintas escalas de planificación y buenos niveles de capital social, porque esta es una herramienta para planificar y para generar una buena estrategia de desarrollo para enfrentarse a futuros inciertos. Entonces, la maestría en planificación y prospectiva territorial, lo que nos oferta en términos de malla curricular es un conocimiento de las corrientes analíticas de los estudios de futuro. Nos enseña también a interiorizar el enfoque territorial de las políticas públicas y, sobre todo, la parte medular es el análisis estructural y la construcción de los escenarios en la parte de la metodología prospectiva. ¿No es cierto? Más allá de eso, nosotros tenemos que saber entender los escenarios en la economía política internacional para posteriormente irnos metiendo en lo sectorial y en lo multisectorial, es decir, conocer cuáles son los escenarios y los desafíos en términos de tecnologías, en términos de cambios a nivel socioambiental, medioambiental, en términos de planificación territorial, y también la maestría es muy sólida en cuanto a sus unidades de titulación, es decir, que nos da las herramientas y la metodología para que los estudiantes produzcan buenos artículos científicos, artículos de impacto que van a ser una carta de presentación para su esparcimiento profesional. Muy bien, ahora que me has comentado un poco sobre la malla curricular, acerca de qué es las fortalezas de la maestría, ¿me puedes comentar cuál es el perfil que debe tener un estudiante para ingresar a su maestría? Bueno, el perfil es diverso. Esto es una maestría en planificación y prospectiva multisectorial. Entonces, pueden ser profesionales de las ciencias sociales, pero también ingenieros o pueden ser arquitectos que requieran estas herramientas para desenvolverse y desenvolverse en sus distintos ámbitos de acción. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, después de que cursen la maestría, prospectivistas que, más allá de ser expertos en el uso y la aplicación de metodologías precisas para la planificación prospectiva, como la construcción de escenarios, vamos a tener prospectivistas que también van a estar habilitados para leer las interacciones, las estrategias de los distintos actores en los territorios y también los limitantes en la construcción de proyectos de desarrollo futuro. Muy bien, ahora coméntame, creo que es algo que todos los estudiantes quisiéramos saber. Pero básicamente, ¿cómo sería o cómo saldría un estudiante que estudió en su maestría, en su trayectoria profesional, en qué le ayudaría? Bueno, el estudiante va a estar, como te decía, habilitado para planificar prospectivamente a nivel de su institución, a nivel de su organización, a nivel de su territorio en donde se desenvuelva. Esa es básicamente la potencialidad que esta maestría ofrece a estos estudiantes. Así es. Y finalmente, para ya cerrar esta ronda de preguntas, quisiera preguntarte, ¿cuál es la planta docente? Bueno, tenemos prospectivistas internacionales invitados, de Argentina, de México, que nos colaboran con la maestría. Y dentro de la planta docente nacional está, por ejemplo, el doctor Fernando Barragán, está la magíster Adriana Delgado, está el doctor Javier Barragán, estoy yo, para incidir en la formación de nuestros estudiantes. Bien, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, Camila. De la Escuela de Prospectiva. Estamos con el doctor Tomás Sánchez, docente de la Escuela de Derechos y Justicia. Bienvenido, Tomás. Buenos días. Estamos aquí para atender a su llamada. Muchas gracias. Por favor, coménteme, ¿por qué yo debería postularme en sus maestrías? ¿Qué es lo que me haría decidirme a postularme? Buenos días. Evidentemente, la Escuela de Derechos y Justicia ofrece dos maestrías. La de Estudios Judiciales, que es la que yo coordino, tiene como importancia que es enfocada a todos los operadores de justicia. Y, evidentemente, para aquel que quiera ser juez multicompetente, que quiera ser abogado
en cuestión de litigación y argumentación, y sobre todo en la cuestión procesal, estamos vinculados a eso. Es una de las maestrías más completas que tenemos, porque abarcamos todas las ramas y ámbitos del derecho, sobre todo en el ámbito procesal. La otra maestría que estamos ofreciendo y que propiamente es algo fundamental y que valdría la pena que la gente ingresara y la estudiase, es la de Abogacía del Estado. Aquí esta está enfocada y dirigida para aquellas personas que quieren conformarse como procuradores en instituciones estatales, y sobre todo para aquellos otros que de alguna manera tienen que ver con litigación en el ámbito del Estado, pero como representantes del Estado. Uh-huh. En esa línea estamos. Muy bien, y me puede comentar un poco cómo la malla curricular aporta justamente a este nuevo modelo de justicia ecuatoriana. La de estudios judiciales es evidentemente enfocada y sacada de la Constitución del 2008. Con la idea de un Estado constitucional de derechos y justicia, propiamente está enfocada a esto, a la defensa y la constitucionalización de todo el derecho y en el sistema jurídico del Ecuador. Esa misma idea que hay en la de estudios judiciales está vinculada, pero ahora desde la perspectiva del defensor del Estado, en Abogacía del Estado. Siempre con el respeto y todo lo que plantea la normativa jurídica de la Constitución. ¿Cuál es el factor diferenciador de las maestrías que ofrece la Escuela de Derechos y Justicia entre las otras instituciones de educación superior? Tenemos un factor primordial que va directo con el talento humano. Es el hecho de hacer del derecho algo humano. Esto está en el ámbito propio de la cuestión de la formación de un abogado. Uh-huh. Y sobre todo de alguien que trabaja dentro del sistema del derecho. Ese es un factor primordial que nos ha costado trabajo hacerlo y que nos diferencia mucho. Es el derecho con valor humano. Pero el gran valor que tenemos en todos nuestros programas de la Escuela de Derechos y Justicia es que los estudiantes, cuando ingresan y en un año, al año, más tardar año, un mes, obtienen el título. No les regalamos nada. Tienen que estudiar muchísimo, pero la eficiencia administrativa que tenemos y el carácter de darles el servicio a los estudiantes es que los estudiantes están titulados, ya sea por examen comprensivo o por artículo académico, o sea, investigación, que en un año, un mes, tienen su título registrado. Esa es una cuestión que ninguna otra institución ha logrado hacer. Y eso nos ha permitido que en todos nuestros programas y evidentemente las maestrías en estudios judiciales y en abogacía del Estado tengamos una eficiencia terminal de cerca del 98%. No se nos quedan estudiantes. Procuramos que dentro de ese ámbito de lo humanístico, de lo humano que es el derecho, el estudiante aprenda a que si estudió, trabajó para sacrificó para lograr obtener su grado, lo obtenga sin ninguna traba. Esa es una de las cosas importantes. Muy bien. También es importante que comentemos acerca de cuál es el perfil que debe tener un estudiante para ingresar a sus maestrías. Preferentemente es un perfil de abogado, de alguien que está trabajando o que ha culminado la carrera de derecho. Hemos tenido uno o dos estudiantes de cuestiones en ciencias políticas que le interesa, con gusto también los aceptamos. Ese es el perfil de ingreso. Alguien que va a ser operador de justicia, alguien que va a trabajar en el sistema jurídico del Ecuador. Ese es el perfil que les pedimos a los muchachos. Muy bien. Y creo que una pregunta muy importante también. ¿Cuáles son los docentes que van a dictar clases? En la maestría en estudios judiciales tenemos una planta docente ya estructurada, bien conformada, y contamos con alrededor de las 12 materias que llevan, 9 las dan PhDs.
el doctor Alex Valle, que es el decano, que es PhD en Derecho, la doctora Natalia Mora, que es PhD en Derecho Penal, la doctora Gina Chávez, que es PhD en Derecho Procesal, un servidor, soy PhD en Filosofía y me encargo de todo el proceso de titulación. Eso es en estudios judiciales. Y tenemos otros compañeros que nos colaboran, pero principalmente en aquellas que son clínicas, aquellas que son procesales. Y son profesores como el profesor Zambrano Pasquel para Derecho Procesal Penal, como el profesor Guillermo Ortega para Derecho Laboral. Personas que están, el profesor Guillermo Ortega está ya por obtener el grado de PhD y los demás compañeros están por adquirir el grado de PhD. Eso es en estudios judiciales. En Abogacía del Estado, aproximadamente la misma planta, pero con otros especialistas tenemos allí. Y esos otros especialistas son gente, sobre todo, por ejemplo, el abogado del Estado y la relación internacional, es alguien que tiene un PhD en cuestiones de relaciones internacionales. Y es algo que funciona. ¿Por qué? Porque eso es lo que se requiere. Sobre todo ahora con este problema que existe de las demandas que recibe el Estado frente a instituciones globales, se requieren ese tipo de formación. Eso es lo que tenemos, ese tipo de profesores. Y eventualmente tenemos algo que hacemos cada año, y eso es para todos, estudiantes y profesores y todo, invitamos una cuestión que le llamamos jornadas de investigación. Invitamos, son 2 semanas, en el mes de septiembre de cada año, este año la vamos a tener, 2 semanas en donde invitamos ponentes externos totalmente internacionales y nos colaboran. Por ejemplo, este año estábamos viendo que nos vuelva a colaborar gente de Brasil, gente de Argentina, gente de España y gente de México, para que podamos trabajar esto y esto refuerce al mismo tiempo la malla curricular. Esto ayuda mucho al estudiante. Perfecto. Muchas gracias, doctor Tomás Sánchez, docente de la Escuela de Derechos y Justicia. La Escuela de Relaciones Internacionales nos ofrece una maestría. Para hablar acerca de ellas, tenemos aquí a Sofía Cordero, docente de la escuela. Bienvenida. Gracias. Coméntenme un poco, ¿por qué yo debería optar por estudiar la maestría que ustedes están ofertando? La maestría que estamos ofertando es la maestría en Relaciones Internacionales, mención Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Está enfocada a todo aquel que se dedica a trabajos como, por ejemplo, la negociación comercial, ONGs, multilaterales, funciones de gobierno, gobiernos locales. Entonces, es una oportunidad para la profesionalización, pero también para quien quiere ahondar en temas académicos. Muy bien, coméntenme un poco, ¿cómo la malla curricular genera esas destrezas y conocimientos para que los estudiantes conozcan acerca de la gestión pública y las relaciones internacionales? La malla curricular, se divide en tres troncos principales. El primero son aquellas materias más generales sobre las relaciones internacionales, la teoría del Estado, ¿sí? Cuestiones que debe saber cualquier estudiante de la rama de la disciplina de las relaciones internacionales. Luego ahondamos en los temas de políticas comerciales, comercio exterior, negociación internacional, y todo lo que tiene que ver ya con la práctica, ¿sí? Y un tercer tronco que se refiere a la parte metodológica para la elaboración de un trabajo de investigación. Muy bien. ¿Nos puede comentar un poco acerca de las fortalezas que yo tendría como estudiante al salir ya como egresada de la maestría que ustedes ofertan? En base a la primera convocatoria, esta maestría es nueva. Uh-huh. Estamos culminando la primera convocatoria y los estudiantes nos hacen saber, nos han transmitido la posibilidad que tienen de ahondar en temas que son, por ejemplo, mucho más especializados, ¿sí? En negociaciones comerciales, sobre flujos de negocios internacionales, metodologías cuantitativas, políticas referidas al comercio exterior, la gestión misma del comercio exterior y a la vez la posibilidad de plantear proyectos, ¿sí? Proyectos y planes de desarrollo
en las áreas a las que ellos se dedican respecto a, por ejemplo, la exportación de algún producto. Tenemos estudiantes que trabajan en el Consejo de Gobierno, por ejemplo, de Galápagos, un estudiante que trabaja en el puerto de Esmeraldas, y ellos han podido vincular su práctica profesional con las clases, ¿sí? Con las clases, con los catedráticos y con toda la planta docente de la Escuela de Relaciones Internacionales. En ese mismo sentido, ¿cuál es el perfil entonces que debería tener yo para poder ingresar a la maestría? Es un perfil muy abierto. Nosotros no necesitamos que necesariamente sean titulados en relaciones internacionales. Pueden ser en cualquier área de las ciencias sociales, pero también en económicas, en ciencias jurídicas, ingenierías. Entonces, tenemos una apertura en ese sentido para la posibilidad de las aplicaciones. ¿También podrías comentar cuáles son los docentes que dictarían clases? Tenemos una planta docente en la escuela que es, digamos, la planta fija. Sí, tenemos, todos son doctores en relaciones internacionales. Yo soy doctora en ciencia política. Entonces, esa es una de las fortalezas, el hecho de que somos gente que está vinculada con el estudio de las relaciones internacionales y con la práctica de las relaciones internacionales en general. Pero también tenemos la posibilidad y la maestría justamente se ha puesto mucho énfasis en eso, de contratar docentes externos para aquellas materias mucho más especializadas, ¿sí? Como la gestión del comercio exterior, negociaciones y flujos internacionales, derecho del comercio exterior. Entonces, es una combinación de la planta docente del IAEN, de la Escuela de Relaciones Internacionales, con profesores invitados que están en la dinámica del comercio exterior. Finalmente, para cerrar, ¿qué le dirías a un estudiante que está ya en mente postularse a la maestría? Que postule, que no tenga recelos, ¿sí? Es una postulación muy sencilla, está todo indicado en la página del IAEN, también tenemos números a los que puede llamar y podemos asesorar, y que se arriesguen a dar este paso. Es una maestría que da la posibilidad de clases virtuales, absolutamente, semipresencial, cada 15 días las sesiones. Entonces pueden seguir con sus trabajos, pueden seguir viviendo en el lugar en el que residen y va a ser una gran experiencia. Muchísimas gracias, Sofía, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales. De la Escuela de Economía nos acompaña Leonardo Santos. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Camila, muy amable. Cuénteme un poco, ¿por qué yo debería postularme en las maestrías que ustedes están ofertando? Es interesante que conozcan de primera mano que la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos maneja una maestría en Economía Popular y Solidaria para esta cohorte de octubre, con dos menciones, la una que es de emprendimientos y políticas públicas y la otra que es de gestión de las finanzas populares y solidarias. Y que es importante que tomemos en cuenta que esto nos va a ayudar a posicionarnos en el medio. ¿Por qué necesitamos tener esas herramientas, ese conocimiento de la economía popular y solidaria? Porque ahí tenemos una fortaleza grande del Estado de poder sobresalir, de poder tener unas nuevas alternativas y mecanismos de producción, de mejoramiento, de gestión, que a la postre lo necesitamos. Hay que potencializar el tema de la asociatividad, el tema del cooperativismo, el tema del financiamiento de un sinnúmero de proyectos, de emprendimientos y de iniciativas que se tiene desde el medio. Entonces, esta es la mejor oportunidad para que aprendamos de los mejores lo mejor. Muy bien, ahora coménteme, ¿cómo las diferentes mallas curriculares, que en este caso son dos, aportan a que justamente los estudiantes tengan aquel conocimiento en sistemas de planificación, finanzas públicas? A ver, es importante que nosotros identifiquemos que esta maestría tiene una malla curricular con un tronco común, y dentro de ese tronco común pues se analizan cosas muy fundamentales, ¿no es cierto? Como es el tema de macroeconomía, microeconomía, teoría del Estado, el tema de la teoría de las finanzas populares y solidarias, el tema de políticas públicas, y que adicionalmente cada una de estas dos especializaciones tiene sus materias propias y fundamentales, ¿no es cierto? En las cuales se analizan de manera puntual en la profesionalización con el tema de políticas públicas, para el tema de emprendimientos y con el tema de gestión de riesgos, controles y herramientas de las finanzas populares y solidarias, que a la postre nos da la pauta y la perspectiva de que podamos prepararnos, de que podamos formarnos para estar mejor acondicionados a la demanda que tenemos en el mercado y en el medio.
Muy bien, si yo me inscribo a una de sus maestrías, ¿en qué aportaría a mi trayectoria profesional, en mi trabajo, en mi profesión? Camila, es importante que tú tomes en cuenta que durante este periodo de formación, aparte de recibir las cátedras, las asignaturas que tenemos dentro de la malla curricular, tú vas a tener que ir desarrollando un trabajo de titulación. Y en ese trabajo de titulación tenemos dos espacios, el que elabores un artículo o en el que hagas un trabajo de investigación muy puntual. Allí es en donde vamos a tener un valor agregado con respecto a la gestión que se requiere en el medio, en donde tú puedes visualizar una necesidad, una actividad problematizada y en función de ello hacer las investigaciones correspondientes para que le puedas proponer alternativas de solución a todas estas necesidades que tenemos en el medio. De tal forma que nuestros profesionales salgan totalmente capacitados a solucionar problemas que tenemos en el medio y que permite establecer alternativas de solución y de mejoramiento de condiciones en la economía popular y solidaria, exclusivamente en el tema de emprendimientos y gestión de las finanzas populares y solidarias. Muy bien, ¿y cuál es el perfil que debería tener para inscribirme en las maestrías? Bastante fácil, Camila. Pueden acceder a nuestras maestrías en economía popular y solidaria todos los profesionales que están dentro del campo amplio de las ciencias sociales. Y ahí tenemos no mayor restricción. Y adicionalmente, si tenemos algunos profesionales que quieran aplicar a nuestros esquemas de formación, lo único que tienen que acreditar por lo menos son unos 2 años de experiencia dentro del campo de acción o de gestión de las maestrías. Entonces, es importante que nosotros también tomemos en cuenta que aquí vamos a tener un análisis muy puntual, ¿no es cierto?, de lo que es la macro, la microeconomía, y que de alguna forma se tenga ese interés de querer aprender y de querer formarse dentro de estos espacios. Así es que no tenemos restricción, en cierta forma, para poder acceder a estas maestrías de manera puntual, porque hacemos un proceso de formación, desde lo más básico hacia lo más general, de tal forma que todos van a tener los fundamentos básicos para poder desarrollarse en su profesión. Muy bien, algo que nos interesaría saber mucho es acerca de cuál es la experiencia que tienen los docentes que dictan cátedra en las maestrías. Ah, eso es súper interesante, Camila. Vale la pena allí plantear que desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales tenemos un claustro docente conformado por profesores de alto nivel. Tenemos muchos PhDs que han estado formados en la academia y que allí tenemos un background súper interesante con respecto al conocimiento que ellos tienen. Pero en el tema técnico, en el tema de profesionalización, tenemos un sinnúmero de profesionales que están en el día a día ejerciendo la labor de la economía popular y solidaria, de tal forma que estamos trayendo desde la vida real a la práctica en la academia estos conocimientos, de tal forma que todo lo que tú vas a recibir como material de aprendizaje está centrado prácticamente en esa práctica que tenemos en la economía social y solidaria. Tenemos profesionales que están trabajando en estos procesos de emprendimientos de la economía popular y solidaria, así como mucho personal que está trabajando en cooperativas de ahorro y crédito, que es en donde se tiene prácticamente la experticia y la experiencia para poderles dar como un valor agregado a cada uno de nuestros estudiantes. Finalmente, ¿qué le dirías a un postulante que está en aquel momento decisivo de me postulo o no me postulo? Que considere algo que es importante, que el Instituto de Altos Estudios Nacionales no solamente es una institución en la cual se forman a servidores públicos, sino que tenemos las puertas abiertas para formar a todos los profesionales de los diferentes sectores de la economía, sean estos públicos o sean privados, porque no nos olvidemos que al final del día la interrelación que existe en el negocio, en la comercialización entre el sector privado y el sector público es fundamental, porque todos los procesos de contratación se lo hacen en ese nivel. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan como aspirantes a nuestras maestrías de que el Instituto de Altos Estudios Nacionales sí pone una gran diferencia con respecto a la competencia. ¿Y en qué está centrada esa competencia? Que nosotros formamos a nuestros profesionales no solamente para que ejerzan su labor profesional en el sector público, sino también en el sector privado, que es la gran diferencia con el resto de universidades, que le forman solamente en la línea privada. Nosotros tenemos ese esquema de poderles dar esa visión de que se formen con nosotros con esa visión privada y esa visión pública. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo, docente de la Escuela de Economía. Cuando nos postulamos nos surgen muchas preguntas.
el financiamiento, los descuentos, las facilidades de pago. Para eso tenemos aquí a Marco Regino. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ahora sí, comenten un poco, ¿cuáles son aquellas facilidades de pago? Las facilidades de pago que tiene el IEN, tiene un convenio con la 29 de octubre, la cooperativa 29 de octubre y la cooperativa Alianza del Valle. Este consiste en que el estudiante puede acercarse directamente a estas cooperativas y solicitar un crédito. Este crédito puede ser, dependiendo del monto, hasta 36 meses plazo, directamente un crédito con la cooperativa. Muy bien. ¿Y tal vez me puedes comentar un poco acerca de los descuentos? Claro. El IEN para esta oferta académica octubre de 2022 ofrece los descuentos del 10% para todos los servidores públicos, el 5% para ex estudiantes de programas académicos de años anteriores y un 5% de pronto pago. Estos descuentos aplican para la modalidad de pago por medio de transferencia bancaria, tarjetas de crédito y pagos con tarjetas de crédito. Muy bien. Coméntame también, ¿cuáles son los modos de pago? ¿Cómo yo, si me llego a postularme al IAEN, cómo el IAEN me puede aportar a mí o me puede ayudar a que yo diga, a ver, no sé, tal vez hay algún convenio, ese tipo de cosas? Claro, las formas de pago que ofrece el IAEN son a través de transferencia bancaria, directamente en la ventanilla del Banco del Pacífico y con tarjeta de crédito. Uh-huh. Y el convenio de facilidades de pago, que es un crédito directo con el IAEN, que consiste en que el IAEN financia el 80% de la colegiatura y el estudiante abona el 20%. Uh-huh. Este 80% el estudiante lo debe pagar a 6 meses plazos en el caso de maestrías y 3 meses en el caso de especializaciones, los 10 primeros días de cada mes. Muy bien. Muchísimas gracias, Marco, por aclararnos todas estas dudas. Muchas gracias. Coméntanos un poco, ¿cuál es el proceso de admisión? El proceso de admisión del IAEN es, lo puedes postular dentro de nuestra página web, en nuestro sistema CIA. Para eso tienes que contar con un título de tercer nivel, escoger el programa que tú decidas de acuerdo a nuestra convocatoria octubre 2022. Tú postulas con todos los requisitos que son muy fáciles. Necesitas tener tu pago de la inscripción de $30, uh-huh, la carta de admisión y tus respaldos de tu hoja de vida. Tú en ese momento subes toda esta documentación en el sistema y estás postulado para el proceso de admisión. Muy bien. Y ahora, si yo quisiera acceder a una beca, ¿cómo sería? Una vez que tú pases del proceso de admisión, te encuentres matriculado y ya en nuestra universidad, tú tienes que contar con un proceso de admisión de una nota de 8.1 o en el récord académico de la misma forma se toma referencia. Y postulas, nosotros contamos con becas, la universidad, con becas de mérito académico, que son hasta el 25% del valor de la colegiatura, y la beca socioeconómica, que comprende desde el 25% hasta el 100% que se le puede otorgar a los estudiantes. El proceso es, de acuerdo a nuestro cronograma de admisión, están publicadas las fechas, el estudiante postula igual, de la misma forma en el sistema CIA, con todos los requisitos que está publicado en nuestra página web, dependiendo de la clase o tipo de beca que quieras postularte. Muy bien, muchísimas gracias, Fernanda, por las aclaraciones. Estudiar en la Universidad de Posgrado del Estado es una excelente oportunidad para potenciar tus capacidades. Escuchemos lo que opinan los estudiantes del IAEN. El haber formado parte de la mejor universidad de posgrado del Ecuador me llena de satisfacción, ya que los conocimientos adquiridos me han ayudado a mejorar y a crecer en el área laboral. El IAEN cuenta con una planta de docentes sumamente capacitada y de altísimo nivel. Además, una malla curricular innovadora y competitiva acorde a las necesidades jurídicas del país. Es por eso que te invito a que seas parte de la primera universidad de posgrado del país. Una vez que hemos conocido acerca de la oferta académica, el proceso de admisión y las becas, es momento en el que puedes visitar nuestra página web. Es www.iaen.edu.es.
Ahí encontrarás un video tutorial, un instructivo, en el que podrás completar tu proceso de admisión sin ninguna otra duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta tu jornada y te esperamos aquí en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado.